Bueno, Florencia, acaba de sumar otro punto muy importante para Argentina. ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? Contenta. Lo importante es que Argentina ganó un punto y contenta porque si bien no jugué mi mejor tenis, pero hice lo que tenía que hacer y gané 6-2 y 3. Bueno, está complicado ahora el tema, tenemos que ganar 3-0. No, creo que si ayer hubiéramos ganado, hoy también íbamos a salir a ganar igual que hoy. Está bien. Digamos, todos los partidos que nosotros jugamos siempre vamos a salir a ganar. Y tranquila, punto por punto. Bueno, ¿y crees que vas a jugar el dobles o no sabes? No sabemos. Bueno. En principio vamos a ver cómo sale Gise y después vemos cómo vamos el doble. ¿Vas a alentar ahora? Sí, a full. Bueno. Para Argentina. Gracias, sí. Bueno, Catalina, queríamos saber qué significa para vos darle un punto a Colombia. Mucho. La verdad es que siempre que juego Copa Federación es un orgullo para mí representar mi país. Y pues cuando ya le doy un punto a mi país es algo pues muy satisfactorio. Bueno, ¿cómo jugaste hoy? Pues yo pienso que fue un primer set muy positivo. En el segundo no fue tan bueno técnicamente, pero mentalmente estuvo bien. Ok, bueno, ¿y ahora qué sigue para Colombia? Bueno, tenemos el segundo partido, el segundo sencillos y pues mirando paso por paso. ¿Ves? Es un rival difícil Brasil. Sí, claro, ya sabíamos. O sea, yo pienso que en Copa Federación no hay rival fácil ni difícil. Yo creo que, o sea, todos son como por igual. Es Copa Federación, es una competencia diferente, así que todos son complicados. Bueno, muchos éxitos y muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¡Vamos! Bueno, Gisela, saber si estás contenta con cómo jugaste hoy. Sí, estoy muy contenta. Hace mucho que no jugaba un partido en polvo de ladrillo y hacerlo de esta manera y darle el punto a Argentina para clasificar, no puedo sentirme más contenta en este momento. ¿Te quedaste con un poco de bronca ayer por el dobles? Sí, me quedé con bronca por el dobles y porque perdimos. Pero bueno, de eso se trata, estamos en equipo y hay que levantar el ánimo después de un día como el de ayer para... Sabíamos que teníamos posibilidades hoy de clasificar, como por suerte pasó, y bueno, todas nos apoyamos mucho y hoy salió bien. Tengo una última pregunta. ¿Es una presión jugar la Fed Cup por ahí con una jugadora de ranking inferior del otro lado, vos siendo la número uno, o no? No, uno por ahí en su interior sabe que si juega buen tenis tiene muchas chances, pero más que presión, no, lo tomo muy bien. Estoy acá en mi país, no tengo la posibilidad de jugar muchas veces con mi familia enfrente y no, trato de disfrutarlo y el tenis, el nivel está muy, muy parejo y creo que si tengo un mal día, cualquier chica acá me puede ganar y hacer un buen partido, así que yo siempre tengo que jugar bien si quiero seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Betina, primero vamos a ver si estás contenta con la clasificación de Argentina para la final de mañana. Sí, claro, re contenta y era lo que vinimos a buscar el primer día, así que, bueno, vamos por el título ahora. Bueno. ¿Te asustaste ayer con lo de Paraguay o cómo hay una capitana? No, bueno, es un resultado que uno no espera, siempre uno espera salir victorioso de todos los encuentros. Pero bueno, ya sé que en tropezón no es caída y las chicas levantamos el ánimo rápido y hicimos un poquito de autocrítica anoche, qué es lo que había salido mal, qué es lo que había salido bien y qué había para mejorar y bueno, y hoy se hizo la verdad que todo bien. ¿Cómo está el ambiente en el equipo? Porque de afuera la verdad que se ve bien, están todas siempre sonrientes, se tratan no, muy bárbaro. Bien. Bárbaro, la verdad que desde el primer día yo sabía con qué jugadoras contaba y la buena onda que hay, la predisposición para trabajar en equipo, que es fundamental para mí, y ni que hablar cuando llegó Gisela, que nos dio como un empujón también de confianza de tenerla a ella en el equipo y todas estuvimos haciendo fuerza para que se recupere lo antes posible físicamente de su viaje. Y para mí las cuatro son re importantes y hemos trabajado así todos los días. Ok, te hago una pregunta para mañana. ¿Pensás que Gisela va a jugar dos partidos, dos puntos va a disputar? Sí, seguro. Sí. Bueno, okay. Yo hablaré con ella ahora cómo está físicamente, pero mi idea es que juegue el single y bueno, y si vamos uno a uno, el dobles. ¿Y la otra singlista la sabes o todavía no? Todavía no. Ahora bueno. Siempre hablo primero con el equipo y después... Mañana les aviso, pero que vengan a alentar mañana. Dale, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia!